Para la playa en este hotel Posada Catedral. Ahorita vamos a conocer unas playas. Saludos a toda mi gente bonita. Me puse mucho protector, es que aquí hace un solazo. Estamos a temperaturas de 30-32 grados, y sí, yo prefiero no quemarme mucho, pero a ver qué tal, a ver cómo llego como camarón. Saludos a toda mi gente bonita, aquí filmando. Ahorita vamos a conocer también lindos atardeceres, playas. Y al ratito también les mostraré parte del cuarto del hotel. Catedral, con precios muy accesibles. Su amigo que los quiere, Luis Muri, el amigo del pueblo. Creo que sí me pasé de pero pues a ver, así ya no me quemo tanto. El Andariego, con sus precios accesibles, vamos a desayunar a ver qué tal. Vengan, los invito a que conozcan este lindo lugar.
precisamente ir a los Bungalows Princes, donde se encuentra ubicado en el municipio de Bahía de Banderas, en el estado de Nayarit. Son cuartos nuevos, renovados, con su televisión LCD, su aire acondicionado. Aquí estuvimos hace más de un año filmando lo que viene siendo el video de Amor Bonito. El video de Amor Bonito de parte de su servidor, Luis Murí. Y con toda mi gente bonita. Pueden ver el baño también renovado. Este tipo es un baño totalmente renovado, con granito. Pueden ver el lavabo moderno, la cama, no se diga, una cama matrimonial para venir con tu pareja. Pero sí, realmente les doy un aplauso. Por ahí les mando la descripción, el link, para que vengan y visiten los Bungalows de Princes, totalmente nuevos y renovados. También estas puertas las pusieron. Vean nada más, qué bonito. De lindo amor. Amigos, aquí nos encontramos sin nada más, donde estuvimos filmando este bonito video que les hice con mucho amor, Amor Bonito, de la canción Amor Bonito. Ya la pueden encontrar en diferentes plataformas, en YouTube, Spotify. Aquí estamos, ahí está la lancha donde estuvimos grabando hace un año y medio, antes de la pandemia. De hecho, la canción salió en enero y la pandemia empezó en ese mismo mes, a finales de diciembre, desde China. Pero hemos tenido un año muy difícil, pero gracias a Dios estamos saliendo adelante. Hubo pérdidas, tanto de seres queridos, amigos, y sí es algo sensible que yo decidí parar el proyecto. Vamos a seguir con este proyecto de la canción, para llegar a miles de personas, dándoles un mensaje de amor, paz, sobre todo un amor bendito hacia la pareja, para ti mismo, hacia el amigo, para las personas o familiares. Eso es una canción muy bonita, por ahí les voy a dejar segmentos para que la escuchen. Les mando saludos a su amigo, que los quiere, Luis Murí, desde aquí del Hotel Prince.
¿Qué tal, mi gente bonita? Ahorita nos encontramos enfrente del Hotel Tropicana. Es un día muy bonito, muy hermoso, con un sol muy agradable. Hemos estado todo el día porque hemos estado visitando diferentes hoteles. Hoy este hotel lo visitamos, se llama el Hotel Tropicana, como les mencioné. Hicimos un day pass. Day pass es un día libre. Se le puede llamar un día libre, un parte del día. Un parte del día que te cuesta el día dentro del hotel, sin que te hospedes, como le llaman. Se le puede llamar day pass o día libre. O pase del día. Estuvimos caminando a conocer diferentes hoteles cerca del muelle de la Playa de los Muertos, donde quisimos aventurarnos esta vez para conocer diferentes hoteles para que tú, tu pareja, tú mismo solo o con tu familia puedan estar disfrutando un día de hotel. No hay hospedaje, pero sí pueden estar disfrutando de las instalaciones. Tienen alberca. Ahorita estoy enfrente del Hotel Tropicana. Es un hotel muy bonito. Por ahí les voy a mostrar algunas tomas que realicé. La alberca muy bonita, la gente muy amable, sobre todo el servicio muy cómodo. En este mar ustedes pueden nadar muy a gusto con toda su familia, tú solo. Pueden disfrutar también de un bonito atardecer. Lo que decidí venirme aquí es porque yo ya conozco, ustedes ya han visto varios videos míos, pero realmente aquí puedes nadar sin que haya piedras. Hay diferentes lugares más para allá, aquí en Puerto Vallarta, después del muelle de la Playa de los Muertos. Hay otras playas donde sí es difícil nadar porque hay mucha piedra. Ya depende de la gente que quiera nadar ahí mismo. Yo he nadado con las piedras, pero sí es un poco incómodo al meterse, pero ya después ya no hay piedras. Pero sí hay que tener mucho cuidado porque te puedes lastimar. Por eso decidí hoy venir aquí a hacer un first day, ver, vende mucha vendimia. Como pueden ver, venden camarón zarandeado, venden pan, venden artesanía, te hacen trencitas, de todo un poco pueden encontrar. Y cuando se abre el estuvimos todo el día. Vamos a hacer las tomas muy generales para que vengan a conocer. Después nos vamos a hospedar en este hotel para hacerle las tomas más personalizadas. Pero realmente estaba caminando, quise conocer diferentes hoteles y este me pareció muy bueno. 300 pesos todo el día, instalaciones con dos bebidas de 9 a 7 de la noche y los dejan ver la puesta del sol, que es tan hermoso. Por ahí les voy a mandar la filmación y toda la descripción para que se vengan a hospedar en este lindo hotel. Thank you.
también venimos a un café bohemio que se encuentra al lado del Hotel San Marino, en donde es el corazón de Puerto Vallarta. Les puedo decir que es la zona romántica. Cerquita tenemos el muelle de Playa de los Muertos. Venimos a cenar aquí con unos precios accesibles de 100 pesos. Tú puedes pedir diferentes tipos de comidas. Te lo recomiendo en Café Bohemio, al lado del Hotel San Marino. Los van a atender con una buena atención, un servicio de calidad, excelente mesero. Vean nada más, te entregan tu sopa y tú puedes escoger variedad por 100 pesitos. Vean nada más estas salsitas. A continuación, puedes tener una degustación. Delicioso. Les mando saludos a toda mi gente bonita. Aquí estamos finalizando el día. Estuvimos viendo hoteles, tuvimos un best day.